Egunon guztioi, mila esker etortzeagatik, gaurkoan busti zaitez mojate kanpaina solidarioa aurkestera etorri gara, adengi elkartearekin batera urtero bezala, eta dakizuten bezala adengi Gipuzkoako esklerosi anizkoitzaren elkartea da. Nirekin dut adengiko presidenta, Maria Luisa Ustarroz, eta David Otaegi, biokimikalaria Biodonostian. Dakit zuten bezala, busti zaitez ekimena datorren igandean egingo dugu, Gipuzkoako 12 herritan guztira 14 puntuan. Jakina ekimenaren helburua da gizartea sensibilizatzea esklerosi anizkoitzaren inguruan. Gaixotasuna honek Gipuzkoan 700 pertsonari eragiten die, asko da, eta Euskadin guztira 2500 pertsonari. Eta gehienak heldu gazteak izaten dira. Izan ere, esklerosi anizkoitza ia batean agertzen den gaixotasuna da, sendabiderik ez duena, eta esan dudan bezala batez ere heldu gaztei eragiten diena. Eta sendabiderik ez duenez, helburu nagusia da gaitza ahalik eta gehien atzeratzea, terapien eta errehabilitazioaren bidez, eta gizarte sensibilizazioa lantzea, guztion artean gaixoen bizikalitatea hobetzea eta beraien familiaren bizikalitatea ere hobetzea lortzeko, ez? Behin eta berriro esaten dugu Gipuzkoan helburu erronka garrantzitsua dakagula, ez? Hain zuzen ere, Gipuzkoa solidarioagoa, inklusiboagoa lortzea, eta behin eta berriro esaten dugu aldunditik bakarrik hori ezin dugu lortu, ez? Eta denen parte hartzea behar degula, eta denen parte hartzea esaten dudanean, esaten ari naiz, elkarteen parte hartzea eta gizarte osoaren, herritarren alegia parte hartzea, ez? Kasu honetan, adengirekin elkarlan estua dakagu, plazer bat da beti beraiekin lan egitea, eta batez ere partekatzen degulako helburu hori, ez? Gipuzkoa solidarioagoa eta inklusiboagoa lortzea, eta sensibilizazioa ere lantzea. Decía que, como suelo repetir en estas ocasiones, el paraguas que tenemos en todas estas acciones, ¿no?, es conseguir una Gipuzkoa más inclusiva, ¿no?, donde entren todas las personas, donde valoremos las aportaciones que todas las personas desde su diferente posición y con sus diferentes capacidades realicen, y en este sentido el colectivo de personas afectadas por la esclerosis múltiple es importante, ¿no? Trabajamos en este ámbito con Adengi, 700 personas afectadas en Gipuzkoa, 2.500 personas afectadas en todo Euskadi, una enfermedad que a día de hoy lamentablemente no tiene cura, con lo cual el objetivo pasa a ser retardar lo más posible la aparición el avance de la enfermedad, y por otro lado mejorar la calidad de vida de las personas que tienen esclerosis múltiple, así como de toda la red y familiar y el entorno también social de estas personas, ¿no? En este sentido, Adengi realiza año tras año, día tras día, una labor de acompañamiento muy importante. Queremos ponerlo de manifiesto, y es en ese sentido cuando todos los años realizan esta campaña de Mójate, que tendrá lugar este domingo, en 12 pueblos y en 14 puntos diferentes, ¿no?, de todo Gipuzkoa, con todo el trabajo que eso conlleva, pero desde luego creyendo en la importancia que tiene
bueno, pues la sensibilización de la sociedad de cara a esta enfermedad, ¿no? El acto central de la campaña, igual que en otras ediciones, tendrá lugar a las 12 en los relojes de la playa de la Concha, aquí en Donostia. Y bueno, pues como todos los años, pues congregará a gente muy diversa, como diversa es la sociedad guipuzcoana, representantes de diferentes ámbitos. Y bueno, pues desde luego animar a participar en ese acto. Yo le voy a pasar la palabra a María Luisa para que nos explique un poco más qué es lo que tienen organizado para ese día. María Luisa. Pues, Egunon, y bueno, gracias a todos por acompañarnos un año más. El Mójate es la campaña, como ha dicho Maite, de sensibilización social más importante que organiza Dengui en el territorio histórico de Guipúzcoa. Pero no olvidemos que al mismo tiempo se realiza en todo Euskadi, o sea, no es solamente en Guipúzcoa, se realiza en todo Euskadi. Este año es la 16ª edición de esta actividad. Sus objetivos son sensibilizar e informar a la sociedad sobre la problemática que presenta esta enfermedad neurológica incurable, obtener recursos para financiar los servicios de rehabilitación que ofrece a Dengui. El 8 de julio la campaña se realizará en Arrasate, en el polideportivo de Musakola, en Donosti, La Concha, Ondarreta y Zurriola, en Rentería, polideportivo de Fandería, Hondarribi, en la playa, Legazpi, el 7 de julio, en Laurabide, Oñati, Foruán, en Parantxa, Ordizia, polideportivo Mayori, en Urretxu, Plaza Areizaga, que será en el mercado de la Plaza Areizaga, y el sábado 7. Y no, esto es en la plaza y piscinas de Urretxu, el domingo 8. Luego en Zarauz y Zumaya, en las playas. Y luego también podrán acudir los martes al mercado de Azpeitia, el día 10 de julio, y los miércoles en Ordizia, el día 11 de julio. Perdón, me he equivocado un poco con la plaza y con los mercados. La campaña Busti Seistez consiste en nadar a mojarse simbólicamente por la esclerosis múltiple. La participación es totalmente gratuita. En el stand, los voluntarios pondrán a la venta camisetas y otros productos que un año más son de Katuki Saguyaki, diseña para esta actividad. Los fondos obtenidos de este material se destinan íntegramente a financiar los servicios de fisioterapia y logopeda que se ofrecen en el Centro de Esclerosis Múltiple y otras enfermedades neurológicas. También haremos presente esta actividad en las redes sociales, en Facebook, Twitter, hasta hashtag Mójate 2018. El acto central del Busti Seistez, como ha dicho Maite, se celebrará el domingo 8 de julio en la playa de la Concha de los Relojes. Y allí, pues, personas destacadas de la sociedad guipuzcoana se mojarán por ella. No me queda más que animar a toda la ciudadanía guipuzcoana a que nos acompañe el domingo 8 de julio. En la pasada edición participaron miles de ciudadanos vascos y brazadas tras brazadas se lograron alcanzar millones de metros cuadrados. Desde estos micrófonos quiero hacer un llamamiento a la ciudadanía guipuzcoana y decirle un año más: mójate por mí, mójate por la esclerosis múltiple. Os esperamos a todos, escarcasco. Y ahora pues le paso la llamada al más importante, que es el que está haciendo que la esclerosis múltiple pues sea cada vez pues más liviana de llevar. Y que hoy día pues tener esclerosis múltiple pues no es lo mismo que tenerla hace 20 años. De lo cual me congratulo muchísimo. Muchas gracias, María Luisa. Y le doy las gracias a David y a ese equipo tan fantástico que mucha gente no conoce, pero que lo tenemos en Guipúzcoa. Sí, yo unirme a lo de que hay que mojarse por la esclerosis múltiple, y nosotros lo llevamos haciendo en el Instituto Biodonostia 20 años con el grupo de investigación en esclerosis múltiple, en estrecha colaboración con toda la parte clínica, con los neurólogos, y en estrecha colaboración con Adengui, con los que colaboramos en todo lo que podemos y ellos con nosotros.
Como ya ha dicho María Luisa, la esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica autoinmune. Eso quiere decir que nuestro sistema inmune ataca a nuestro propio cuerpo, y neurodegenerativa. Hemos conseguido, hay bastantes tratamientos, y como decía María Luisa, en los últimos 40 años, y gracias al esfuerzo que se ha hecho a nivel mundial en investigación, se ha conseguido más o menos controlar la parte inmunológica, y hay una importante batería de fármacos ahora mismo a disposición de los neurólogos para tratar a los pacientes, pero sigue habiendo muchos retos por conquistar. Uno de ellos, que es el que estamos intentando en todos los grupos de investigación, es recuperar el daño causado, lo que llamamos remilinizar, es decir, reparar las lesiones que se han causado con la enfermedad, y en eso está centrado el esfuerzo de mucha de la investigación. En nuestro caso, en el Instituto Biodonostia, nos centramos en entender por qué la gente tiene esclerosis múltiple y cómo funciona la esclerosis múltiple, para lo cual trabajamos con muestras que altruistamente donan los pacientes y que se depositan en el Biobanco Vasco para que podamos investigar sobre ellas. Y investigamos en el, como decía, en el por qué y en el cómo, pero también en entender cómo el medio ambiente influye en la enfermedad, y estudiamos el sol, la vitamina D, y estamos abriendo una nueva línea de investigación para entender cómo la dieta y la microbiota, que es esa población intestinal que tenemos, esa población de bacterias que tenemos en el intestino, influye en la esclerosis múltiple. Además, tenemos otra línea investigando la remielinización en el modelo animal de la enfermedad. Y todo ello gracias al apoyo de, entre otros, la Diputación de Gipuzkoa, que nos ayuda, y al apoyo del Instituto Biodonostia. Nosotros estaremos el domingo mojándonos en la concha, donde nos toque, para apoyar a Dengue y a esta iniciativa de visualización de la enfermedad, y espero que todos vosotros también nos unáis y nos tiremos todos al agua. Sí, todos podemos, todas podemos participar, serán todo tipo de facilidades. El que no se pueda acercar a la concha puede hacerlo en las diferentes piscinas. Todas las brazadas serán bienvenidas. Y como decía María Luisa, pues aquel que tampoco se puede acercar a ninguna piscina, bueno, pues tiene a disposición las redes sociales para, con ese hashtag Mójate2018, bueno, pues poder hacer que la campaña tenga el mayor eco posible. Y el lunes, Gipuzkoa esté un poquito más sensibilizada con la esclerosis múltiple, ¿no? Animar a todos y a todas. Calderarik. ¿Es? Ah. Va. Mila esker, ¿no?